primer lugar, el Partido Comunista de Venezuela saluda la exitosa jornada cumplida por el partido aliado PSV, la jornada electoral, las primarias efectuadas en el día de ayer. Jornada exitosa que saludamos y que evidencia que nuestro pueblo mayoritariamente está dispuesto a participar en la preservación de este proceso de cambio, en su defensa, pero que también exige profundizarlo. Y nos parece un síntoma favorable la afluencia en los centros de votación en el día de ayer y que, bueno, nos corresponde a todos, las fuerzas políticas del proceso, hacer el esfuerzo unitario correspondiente para la victoria el 6 de diciembre de las fuerzas progresistas y revolucionarias en Venezuela. Entonces vaya nuestro saludo al Partido Socialista Unido de Venezuela, a su militancia, y reafirmamos el compromiso a luchar juntos por la defensa, consolidación y profundización del proceso revolucionario. Y como ya lo hemos dicho, nuestra prioridad, nuestro trabajo es por la unidad total para estas elecciones del 6 de diciembre. Total en el sentido de que las fuerzas del proceso vayamos juntas, ¿no? Pero si no fuese posible llegar a acuerdos, bueno, el Partido Comunista construirá alianzas parciales con fuerzas sociales y políticas revolucionarias en distintos estados, pero nuestro empeño, nuestro objetivo, nuestro esfuerzo es por la alianza electoral completa del Gran Polo Patriótico. Igualmente debemos referirnos a la resolución emitida, anunciada por la doctora Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en cuanto al mecanismo paritario que se ha establecido, de 50 y 50 o 60 y 40 para la paridad de género. Bueno, nosotros consideramos que esta medida es el reflejo del avance de las luchas de la mujer venezolana por su derecho a la participación social y política, que ha sido una de las luchas más importantes, hay que decirlo, del Partido Comunista de Venezuela desde los años 30. Incluso antes de fundarse el partido, ya las mujeres que participaron luego, incluso en las filas nuestras, estaban luchando por ese objetivo y siempre ha sido bandera de nuestro partido, en su programa, en sus líneas tácticas, porque es fundamental la participación de la mujer revolucionaria, la mujer trabajadora, para que nuestro pueblo definitivamente desmonte las estructuras del sistema de explotación capitalista y avancemos hacia la construcción de una sociedad de igualdad y de justicia social. Entonces, sin la participación protagónica de la mujer, no es posible avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad. Entonces, nos parece que es importante esta decisión, aunque también decimos que no basta con una decisión de un método porcentual, sino que es necesario crear las condiciones en el terreno social, político, y cultural, etcétera, para una efectiva y real participación protagónica de la mujer venezolana. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? El esfuerzo que todos hacemos todos los días desde nuestras organizaciones, desde nuestros ámbitos de lucha para que la mujer venezolana y sobre todo la mujer revolucionaria alcance los mayores niveles de participación cotidiana y no solamente en hechos electorales, no solamente en la presentación de candidaturas, etc. Hay que decir que, por cierto, es interesante que esta resolución fue precedida por denuncias y solicitudes hechas por las mujeres de la oposición, porque habían sido excluidas bastante excluidas en las fórmulas electorales de la Mesa de la Unidad Democrática, sin ninguna posibilidad de figuración importante. Entonces, es interesante este hecho y nosotros, nuestro partido, por supuesto, que lo acompaña y cumpliremos la resolución.
De paso que la resolución no se refiere a precandidaturas, sino a candidaturas ya que se presenten finalmente, ¿eh? Y así como nosotros estamos trabajando, como ya lo sabemos todos, lo hemos anunciado, estamos trabajando por una fórmula electoral unitaria de nuestro partido con el PSV y con el conjunto de las fuerzas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, entonces la paridad tendrá que expresarse en las candidaturas finales que presente la alianza y trabajaremos eso, tanto a lo interno como con las fuerzas aliadas.